Going to start over. Welcome for coming. I mean, thank you for coming. <laughs> Welcome to your afternoon class. This is uh, your teacher, Eddie. Today we have a very special class the LSA, Language Strategic Analysis. Language Strategic Analysis. Okay, thank you for coming. We are not uh, opening the class for everyone, are we? Are we not? Okay, what do you say? We got some intruders in the new group. <laughs> so, what's up? What's up? What's up? I'm your teacher, Eddie. We're gonna start with today's class, Language Strategic Analysis. Welcome back to the line. Um, let's see who's here. Who is here? I'm gonna start sharing my screen. Okay, just give me a minute. Today we have a very special class because today is Throwback Tuesday throw back tuesday and i'm just gonna go ahead and start with the screen sharing okay language strategic analysis language strategic analysis this is your number one tool Mm-hmm. number one tool for English learning tool All right tool and today we have a special day because we will take a look at our favorite songs okay today's throwback tuesday tuesday right And on Tuesdays and Thursdays, we analyze our favorite songs. This is just a list of some songs that we have here. You can recommend any song that you like. Maybe I wanna, I don't know. Maybe we can start with this one. Okay. Remember how can you participate How can you participate You just need to go to our Instagram page I'm going to show you how Okay We got more people coming in more people coming in If you go to our Instagram page, you will see this post about the Backstreet Boys. Okay. And you can just leave your comments here with uh, your favorite song, and you will participate in the language strategic analysis of your favorite songs. Okay. So I'm going to go back to sharing my screen. Okay. Maybe we can start with this song, okay? Do you like this song? Which songs we have here? El día de ayer fue No Spanish Monday. Es una nueva regla que los lunes no hablamos español. Poco a poco vamos a ir implementando No Spanish en nuestra vida porque es más interesante, más emocionante, más entretenido hablar en inglés. Es la novedad, el nuevo método. 100% comprobado y efectivo el análisis estratégico del idioma. nos permite conocer el idioma de primera mano. it allows us. it allows us to allow. that's a new verb. to allow. what is to allow? allowance. right. i'm allowed to. right. So, this method allows us to learn the language firsthand, okay? This is the newest method that will allow us to get the language firsthand, the real language. And I just want to start with this. It's a very special song written by Elvis Presley the king of rock and roll the first white man to swing his hips okay el primer obre blanco en sacudir las caderas right es una pequeña broma so elvis presley wrote the song but u b 40 made this song popular u b 40 recuerdan la banda u b 40 fue quien hizo popular esta canción en mi época Okay, pero la canción fue escrita por Elvis Presley, right? Un hombre que para su época era considerado muy sensual y pecaminoso. Para nuestra época es casi ridículo, ¿no? Okay, so we're gonna go ahead and look um, look up the lyrics. We're gonna look up the lyrics. Vamos a buscar las letras de esta canción que estamos escogiendo hoy en día. Se llama "I Can't Help Falling in Love with You". I can't help. Entonces, ya de por sí con el título tenemos información nueva con esta frase I can't help. Esto significa, no significa no puedo ayudar, ojo, pareciera que significa no puedo ayudar. Sí puede significar no puedo ayudar en otro contexto, pero normalmente significa no puedo evitar. Como cuando en español decimos no puedo evitar que me pase algo, como que no me aguanto, algo así. Ese significa no puedo evitar falling in love. Falling in love, you know what this means with you. I can't help falling in love with you. No puedo evitar enamorarme de ti, cierto. Um, falling in love es muy, muy interesante porque se dice falling in love, caer en amor, no. Esto es un lenguaje muy antiguo, tiene que ver con la magia, con la brujería, no, con la hechicería. Falling in love es como caer en un hechizo. Es bien curioso, cómo se dice esto en inglés. Y nadie lo cuestiona como si fuera algo raro, así se dice simplemente, como decir enamorarse, se dice to fall in love, caer en amor, ¿no? To fall in love. Hay algunas personas que hablan de rise in love, rise in love, es alzarse en amor, levantarse en amor, no caer en amor, suena feo, pero normalmente se dice caer en amor, fall in love, es igual que decir enamorarse, como si fuera una, un hechizo que lo hacen caer en un hechizo, ¿no? okay So, voy a buscar la letra. Hoy estoy hablando como boricua, ¿no? So, voy a buscar la letra, ¿no? Con Spanish y hablando así como cantando. Bueno, a a hablar a boricua. Me parece que no porque no estamos hablando, ¿cierto? okay I can't help falling in love with you. I can't help falling in love with you. okay Elvis Presley. Great lyricist. Um, I uh, I know the song by UB40, right? Yo conozco el tema de UB40. Es la misma canción, así que vamos a hacer el análisis, ok. Lyrics, ahí lo he escrito mal, lyrics. Recuerdan la palabra lyrics, no digan lyrics, no lyrics. Lyrics son la las letras de la canción. Bueno, si quieren decir lyrics, en realidad en el inglés es bien flexible. Si tú te das cuenta, en Inglaterra dicen tomato. Y en Estados Unidos dicen tomato. No importa. No hay cuestión de confianza nomás. El que, el que tiene plata habla como quiere, ¿no? <laughs> nah, I'm just joking. Una pequeña broma. Okay, we're going to start with the analysis. Can't help falling in love. So, first I'm going to turn on the mics so that we can say hello. Okay. Vamos a prender los micrófonos para decir hello. Hello, guys. Hello, everyone. Hello. Hello, guys. Hello. hello, you can say hello teacher, the, uh, hello teacher, hello guys, hello everyone. Hello everyone. Hello, teacher. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, Hello, everyone. hello, hello. hello Luz. Hello, hello Sara. teacher. Hello, Steven. Hello, hello Luz Maria. Hello, Jamie Garcia. Hello, Jaime. Hello, Carmen Maritza Gilacuenca. Hello, Juan Felipe. Hello, Karina. Hello, hello. Hello. Hey, hi, welcome. So happy to be here. Hello, Natalia. Hello, Oscar. Hello, Paola. Great. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Thank you very much. I can switch. You can switch. You can. Everybody, please. I can switch. You can switch. I can switch. You can switch. You can switch. Switch, switch. 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 Alimentenme su energía con la televisión'? rafa, sí, la rafa, boost, switch switch switch, oh switch, 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 switch stop. Okay, very good, that's switch. enough. Thank you very much. It's so much fun. Gracias a Dios hablamos español. Gracias a Dios estamos juntos el día de hoy. Thank you. I just like to open up the mics. Me gusta prender los micrófonos y una pequeña bienvenida fomentando un poco el desorden y la la celebración que estamos juntos hoy en día no me gusta sentirme que estoy solo hablando y hablando y hablando que feo. No me gusta escuchar que están conmigo, estamos presentes, estamos juntos. I can switch, you can switch, switch to English right now. And now let's get going. Let's start with the analysis of your favorite songs. Today is Throwback Tuesday, and we're gonna start with the LSA. Okay, let's move on, let's get going. Let's move on, let's get going. Otro tema gramatical que surge para el estudio personal, el tema de let's. ¿Qué significa let's cuando usamos let's? Y por supuesto, los phrasal verbs. Phrasal verbs con move, en este caso. Phrasal verbs con move. Tenemos phrasal verbs con get, con go. Okay. I just want to open one of these uh, websites with the lyrics, and we're going to start with the analysis of your favorite songs. Wise men say. Only fools rushing, but I can help falling in love with you. Ah, ¡Bravo, teacher! ¡Bravo, teacher! Okay, siempre un poco de, de comedia, ¿no? ¿Qué pasó acá? Me pareció la publicidad, me movió la, la letra. Okay, vamos a comenzar con el análisis. Tanta publicidad tiene esta página, qué molesto, Dios mío. Vamos a cambiar. No, no, no. Qué fea página, demasiado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Publicidad, los fantasmas. No me gustan los fantasmas, los, los extraterrestres. Vienen acá a molestar la clase. Ok. Vamos acá. Mucha publicidad en todos lados, ¿no? La única publicidad que aceptamos aquí es la publicidad de The Line. Ok. Vamos a ver con este de acá. Hello, hello, hello. I can't help falling in love with you. Wise men say. Let's see. Vamos a ver aquí cómo funciona esto de aquí. Pasamos a full screen. Y comenzamos con el análisis del idioma de nuestras canciones favoritas. Esta recordando la gran Elvis Presley. Wise men say. Wise men. Muy interesante. Wise men. Van buscando en su traductor qué significa lo que no entienden. Recuerden, el primer paso, la lectura veloz, es para el autoanálisis, para saber cuánto entendemos, cómo nos va yendo. Ya con el lenguaje de canciones no va a ser tan fácil como con los artículos de nivel 1. Puede haber lenguaje poético, pueden haber jergas. Es una sorpresa realmente lo que nos encontremos. Ahora me dicen, teacher, no Spanish. Come on, ya, yeah, no Spanish. Comencemos ya. Yes, very good. Wise men say. No está en plural ojo. Hombres sabios dicen. Los hombres sabios dicen. Porque a veces en inglés podemos omitir los artículos, ¿no? No tenemos que decir los hombres sabios, ¿no? Wise men say, only fools rush in. Only fools rush in. Very good, excellent. I can see you participate. Muy bien cómo participan. Rush in es otro phrasal verb, ¿no? Phrasal verbs con rush. Hay una lista interminable de phrasal verbs. Ya saben que cada día aprendemos un grupo más. Only fools rush in. But I can't help falling in love with you. Ya hablamos de esta expresión. I can help falling in love with you. It's shall I stay. Shall I stay. Shall. Shall es otro modal verb. Shall is como should, pero más cortés, no? Shall vamos a buscar lo que significa eso. Shall I stay? Me hace recordar el tema de the Clash. Should I stay or should I go? No, darling, you got to let me know. Da, 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 da. Okay, no nos distraigamos. Shall I stay? Would it be a sin? Would it be a sin? Would it be a sin if I can help? Falling in love with you. Would it be a sin if I can help falling in love with you? Yes, very good. People are participating. Like a river flows. Like a river flows. Surely to the sea Okay, okay. I can't help but singing, no? Like a river flows surely to the sea. Right? Like a river flows surely to the sea. Surely. You know, sure. Darling, so it goes. Right? The river goes. Some things are meant to be. Some, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Okay. Remember uh, quick reading, fast reading and scanning. Es la primera lectura, es la lectura veloz, right? Very simple song. Corta esta canción, no? Convenientemente corta. Conveniently short. Like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Ok. Now we're going to start with the analysis. You can put your hand up. Ya pueden levantar la mano para los participantes para el análisis estratégico. Ok. Vayan levantando la mano. Por el momento yo voy a comenzar y luego vamos a ver quiénes participan. La primera frase dice: wise men say. Wise. Wise viene de wisdom. Que me gusta mucho esta palabra, wise wise es un adjetivo viene de wisdom que significa sabiduría y wise es el adjetivo sabio wise men men es hombres en plural los hombres sabios dicen muy bien vamos a ir una frase a la vez nada más vamos a comenzar con Yumari okay hello Yumari can you hear me yes yeah. hi welcome hi hello you can do uh, verse number two Only fools rush in. Yes. Only fools rush in. Uh -huh. Only fools rush in. Only fools rush in. Very good. Rush in. What's the meaning of this? Solamente rápido en. Yeah, okay. Más o menos. Solamente bien. Fools. ¿Qué significa fools? ¿Le suena fools? Mm -mm. Ok. Fools es como decir los tontos. Ok. Tontos. Right. Only fools rush in. ¿Rush in le suena? Rush. Rápido. Ok. Más o menos, sí. Rush es un verbo. Significa apresurarse. Rush in es que se apresuran en entrar. Cierto. Okay, all right. Parece que está ocupada, no hay problema. No, I listen to you, yes. Oh, okay, okay, Jumari. So, si ¿sí me entiendo, no, si ¿Sí me entiendo, no. Only fools, solo los tontos se apresuran. Cierto, okay. Solo los tontos se apresuran. Very good. Can you say, only fools rush in? Only fools rush in. Very good. Excellent. Thank you, Jumari. You're welcome. Great. Very good, only fools rush in. Next is uh, Madeleine. Madeleine, can you hear me? Good afternoon, teacher. Good afternoon, Madeleine, welcome. You can uh, do okay. the next one, please. Yeah. Yeah. But I can't help falling in love with you. Very good. Okay, so what is the meaning of this? But, uh, pero. Ay, uh -huh. cancel. Um, es, en estas canciones no puedo evitar, ¿no? Porque se puede eh, también tomar como no puedo ayudar. Ajá, uh -huh, very good. Pero como uh, usted indicó anteriormente, es no puedo evitar falling in love with you. Eh, nombrarme de ti. Very good, excellent. Muy bien, está atenta la clase. Always listening. Very good. Thank you, Madeleine. We're going to have the next participant. Okay. Thank you. Next please, next is uh Jaime Vargas. Hello, Jaime. Can you hear me? Hello, I can hear you. Hello, Jaime. Welcome. You can do the next one. Next one. Very short. Shall uh -huh. stay? Okay, shall I stay? Are you in some sort of ritual? ¿Está haciendo unos rituales ahí? Satanicos? No. <laughs> Emma is practicing a song. Oh, cuando me muera contigo, Peru. Okay. She's practicing she's practice for, okay. for, for the school. Great, for, great, uh, very for good. An anniversary party. Sambo Cabero, no, Sambo Cabero. Right, that's right. <laughs> okay. Thank you very much, Jaime. That was very good. Thank you. Okay, okay. Shall I stay, right? Shall I stay, ¿qué significa? Oh, me equivoqué. Okay, Jaime. I'm sorry, I'm sorry. You're, you're on. you still on? No, no, let, let, okay. Okay, okay, don't worry. Okay, okay, thank you, thank you. It's okay, it's okay. Let, let her sing. Dejemos que practique tranquila. Shall I stay is si debo yo quedarme. Si debo yo quedarme. Pueden tener otras posibilidades como should I stay. No, must I stay? Must I stay? Hay niveles de fuerza en estas expresiones. I should, must, do I have to stay? Por ejemplo, eso ya es otra construcción, ¿no? Ya no es un modal verb, have, es un auxiliar, por eso ya se escribe diferente. Pero con los modal verbs se escribe así, no tenemos can I stay, may I stay, right? Shall I stay es una manera muy educada, muy cortés. Como esta canción es antigua, más antigua, hablaba más polite, más educado, ¿no? Shall I stay es si debo yo quedarme. Would it be a sin? Tenemos algún participante ahora, Jane Pérez, Jane Pérez, ¿ok? Jane Pérez, can you hear me? Is Jane or Jean? Jane. Jean. Jean. Hello, 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 welcome. Uh, you can you. do the next one, please. The next one. Would it be a sin? Very good. ¿Qué significa? Would it be a sin? Mm, I don't know. Okay. Vamos parte por parte. Primero, este would it be, esto va a ser muy común. Entonces vamos a comenzar por el final para ver vocabulario, ¿ok? Siempre sustantivos es lo más fácil. Sin. Sin. ¿Has escuchado esta palabra antes? Sin. Sin. No. Ok. Sin significa pecado. Ok. Pecado. Como los cristianos cuando cometen pecados, ¿no? And would. Would es una palabra muy importante. Le voy a recomendar que la estudie. Lo voy a escribir acá porque es como un pasado del futuro y también se utiliza para el probabilístico. Por ejemplo, will it be es como sería. Would es como preguntar si sería si algo fuese un pecado, ¿no? Entonces, would it be a sin significa sería un pecado. Ok, Me dejo entender, sería un pecado. Entonces, ¿por qué hay más por qué en español sería un pecado, son solo tres palabras, ¿no? Que es would it en español es sujeto tácito, es, eso sería. En inglés no es would it, ya no es sujeto tácito y be es del verbo ser. ¿Cierto? Es como decir, ¿sería esto un pecado? Y el A es un. Ok, ¿me dejo entender? Yes. Ahora vamos a hacer la lectura. Yo lo voy a leer primero y luego repites conmigo. Un consejo. Esta L es muda. Nunca se pronuncia la L. No es would, sino would. Ok. okay. Entonces yo lo voy a leer primero y luego lo lees tú, ¿ok? okay. Would it be a sin? Would y así okay una vez más would it be a sin would it be a sin very good excelente thank you very much Jane Excellent, ya vamos mejorando thank you great would it be a sin sería un pecado si es que y lo siguiente okay tenemos Joanny Sánchez okay Hello, Joanny. Después vamos con Karina y luego con Steven, okay? Joanny Sanchez, can you hear me? Hola. Hello. Oh, so you are? I feel better. And you, how do you feel? You feel bad? I feel better. Oh, you feel better. Okay, but uh, what's I feel your name? better. Turn to the law. My name is Samuel. Sa Samuel. Samuel, yes. Okay, I'm, but, from I'm from Dominican Republic. Okay, good. Thank you for coming, but I chose you because I thought you were a woman. Ladies first. Do you know what I mean? Joanne is my sister. Okay, okay, great. My so, sister. Yes. It's my art sister. I love her so much. <laughs> wow, okay. Yes. Uh-huh. I was studying I was studying English before, but uh, I couldn't finish it because I decided uh, to work the uh, project, three projects, excuse me. Okay, can you read yes, the next I, sentence, please? I want to, I want to start English school again because it's very important for my job. Okay, can you read yes. the next sentence, please? Okay, tell me. Can you read the next sentence, please? Yes, uh, what is the tense? The next sentence. Okay, show me please. I'm showing you underlined. All the same? La subrayada, la oración subrayada. Okay, okay. If I can, if I can help fall, okay. If I can heart falling in love with you. Very good. So what does this mean? ¿Qué significa, verdad? Yes. Ajá. Uh -huh. Okay. Si no puedo, si no puedo, eh, si no puedo ayudarte, eh, no puedo evitar enamorarme de ti. Yes. Very good. Excelente. Recuerda que a veces okay. significa no puedo evitar, a veces significa no puedo ayudar. No. No, no claro, claro. Es común decir, no ser decir de la, de la otra forma. Ajá. Uh -huh. Pero muchas gracias, teacher. Thank you. Thank you for coming. Very good. Can you That work, was... can you work. Thank you so much. Thank you, that was good. Okay, we got Karina. Karina, right? Karina, are you there? Yes, uh, Mister Edu. Oh, otro más. Hi, I'm Alfredo Alfred. Okay, yes. okay. Este martes que tenemos Tuesday. De... Okay, okay. All right. So, can you read so the sorry, next? So sorry, teacher. It's okay, eso okay, que, no problema. Lo que pasa es que lo elegí antes que Steven porque dije las damas primero y los dos resultaron ser varones. So, uh, okay, ya vamos. Like, surprise. Um, surprise. Yeah, <laughs> viene con sorpresa, ¿no? Como dicen en Perú. Okay. So, can you read the next sentence? Yes, of course. Like a river flows. Very good. What is the meaning of this? Uh, Cómo río como un río fluye. Yes, very good, excelente. Like a river flows. Está facilito, ¿no? Okay. Yes, yes. but I'm sure, quizá no había visto la palabra flows, pero lo puedes sacar por el contexto y así vamos deduciendo el idioma, ¿no? Okay. Yes. O si sí lo conocía también puede ser. ¿no? Okay, thank you, thank you very much. That was good. Very good, okay, very good. I'm going to just uh, let Steven go. Vamos a permitir a Steven que me haya levantado la mano antes, okay? Hello. Hello, teacher. Thank you. Thank you for coming, Steven. You want to do the next one? Yes. It's Steve, right? Yes, Steve. Okay, Steve. Okay. You can, you can read the next Surely. one. Okay. Surely to the sea. Uh-huh. Do you know the meaning Constant. of this? Yes, con certeza hacia el mar. Very good, excelente. Con certeza hacia el mar. Muy bien. Porque estamos viendo que son las dos frases juntas, ¿no? Como un río fluye con certeza hacia el mar, ¿no? Yes. Very good, Stephen. Thank you. Thank you very much. Okay, teacher. That was good. Oh, perdón, perdón. Todo bien. Okay. No more volunteers. No more volunteers. No más voluntarios el día de hoy. Okay. We continue. Entonces yo mismo voy a continuar con el análisis de esta canción que está corta, fácil, sencilla, amable, amistosa. Uh, darling, darling, so it goes. Entonces para el contexto, ¿no? Es como ya un lenguaje más poético. Like a river flows, right? Ya sabemos cómo, like. Acuérdense que este like a veces puede ser de los gustos, I like, pero cuando no tiene ningún sujeto, es, normalmente es como, ¿no? Like a river flows, surely to the sea, darling, so it goes. Darling es como decir, dear, mi querida, ¿no? Mi amada, darling. Uh -huh. That's right. Darling, so it goes. Okay. Some things are meant to be. Okay, I'm going to give the opportunity to Lucero. Lucero Alvarez, you want to participate? Yes? You can turn on your mic. Pueden encender su microfono. Okay. Hello, Lucero. Can you hear me? I think it's not working, okay? <laughs> I can see you guys smiling. Great. I like that you're here. I think it's not working. Ahora me sale otro varón, ¿no? Hello, Lucero. Hola, teacher. <laughs> okay. Who's here? ¿Quiénes tenemos aquí presentes, no? Um, uh, bra uh, we got Jaime Vargas, Joanny, Alfredo, Lucero, Carmen, Marta, Jean, Perez, Jordan, Juan Felipe, Jumari, Ligia, Cervantes, Limber, Manuel, Madeleine, Natalia, Nora, Oscar, Paola, Rebecca, Roger, Sara, Sonia, Steven, Yami, Yolanda. Okay, thank you for coming. I will continue. Yo continúo, ¿no? Some things are meant to be. Are meant to be. Meant, eh, me gusta mucho esto. Meant es el pasado de mean. Mean. Are meant. Some things are meant to be. Es como una expresión. When something is meant to be. Something is meant to be significa que es como decir que tenía que pasar de todas maneras. Es algo que el destino iba a pasar. It's meant to be. No se puede traducir palabra por palabra. Significa porque mean. Esto está interesante. Es un tema de vocabulario. Los usos de mean. Mean. Wow. Mean es una palabra muy completa. Yo creo que no hay una traducción exacta en español porque se usa, por ejemplo, what do you mean? A qué te refieres? Pero mean tiene que ver con las intenciones de algo. ¿Qué intenciones tienes? No? Tiene que ver también to be mean. Puede ser un adjetivo. Ser mean es como ser un poco malo. Ser in, tienes intenciones. No, no, no sé. Pero when something is meant to be, claro, es como algo para mí, algo que tenía que ser de todas maneras. Something is meant to be, que significa es como que tenía intenciones de ser. Es algo que tenía que ser de todas maneras. Como decir, esta relación, este amor, tenía que ser de todas maneras, ¿no? Some things are meant to be. Take my hand. Esto es muy sencillo, ¿se entiende? No. Take my hand. Toma mi mano. Take my hand. Take my whole life too. Take my whole life. Toma toda mi vida también. Entonces también quiero recordar cuando se usa too y cuando se usa also. Eso lo estudian, ¿no? Take my whole life too for I can help falling in love with you. Toma mi mano, toma mi eh, completa vida, toma mi vida entera también, pues no puedo evitar enamorarme de usted. For I can't help falling in love with you, right? Very good. Eso es básicamente todo. No sabía que era tan corta esta canción. Y luego repetimos el párrafo anterior, like a river flows, surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be, right? You know this. Entonces ahora quiero que vayan a revisar otra vez, lo voy a leer otra vez, mejor, y van a entenderlo al 100%, estoy seguro. Wise men say, only fools rush in. Esto es un consejo fenomenal. Los sabios dicen que los, solo los tontos se apresuran, ¿no? Cada cosa de tiempo como la fruta hay que dejar que madure, hay que esperar el momento perfecto. No hay mejor momento que el momento de Dios, ¿no? Wise men say only fools fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Debería yo quedarme? Would it be a sin? Sería un pecado si no puedo evitar enamorarme de usted, ¿right? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Would it be a sin? Sería un pecado. Qué bonito el lenguaje, ¿no? Qué diferencia que canción, a las canciones de hoy en día de reggaetón. Ha salido un artista peruano, Dios mío, que está representando al Perú. Se llama Faraón Love Shady. No puedo creer las letras que ha salido. Ya lo conozco. ustedes. De Ra. Misibri Dogan. Me da risa, pero comparen pues con Elvis Presley. Ok. Ok. Vayan y búsquenlo al faraón Love Shady con su canción El Asterisco. Okay. Um, like a river flows, surely to the sea. Like a river flows. Okay. Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows, esto esto me gusta mucho porque es una metáfora que que te señala confianza, ¿no? Como un río que fluye con certeza hacia el mar. Es algo que de todas maneras va a funcionar, ¿no? Like a river flows surely to the sea, darling so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life to for I can't help falling in love with you. Okay, así le canto a mi hijito para que se vaya a dormir. Okay, so we're going to finish this. Tenemos tres minutos. Quiero recordarles, I want to remind you, I want to remind you, okay, remind you that you can participate. pueden participar para el concurso de las clases especiales de comprensión auditiva y muchas más novedades. Ahora me dicen, teacher, ¿cuándo van a ser estas clases que siempre prometes? Tenemos que llenar el quórum, todavía no tenemos alumnos suficientes. Y recuerden que los sábados de pronunciación eh, son las clases especiales, ¿no? Sábados de pronunciación. Eh, recordarles a los nuevos cómo funciona el método, que lo, eh, la mañana tenemos los fundamentos, fundamentals. En la afternoon tenemos el análisis estratégico del idioma. Gracias a Dios hablamos español. Gracias a Dios que vamos a reanudar el análisis comenzando de nivel 1, nivel 2, nivel 3. El día de mañana vamos a tener el nivel 2. We're going to start with level 2 of the Oscars Delayed. Mañana vamos a hacer el nivel 2 de Oscars Delayed. Y ahora les estoy mostrando mi página de Instagram para que vean cómo pueden participar del concurso TBT. Todos los martes y jueves estamos analizando sus canciones favoritas. Throwback Tuesdays, Throwback Thursdays y quiero que me recuerden también, teacher, ya participé. ¿Cuándo vamos a hacer la clase especial de comprensión de escrita? Teacher, ya le mandé mi video recomendando The Line. ¿Cuándo me voy a ganar la beca completa? Sí, estamos ofreciendo becas completas a los que graben un video recomendando The Line, diciendo por qué les gusta el curso, por qué han aprendido, cuánto han aprendido, cuál es su teacher favorito y todo lo demás, porque queremos que nos ayuden a crecer, queremos crecer para validarlos a ustedes. Nuestro crecimiento grupal es su crecimiento personal. Y recuerden, I can switch, you can switch. ¿Tiene algún enlace para repasar el uso de would y de to also? Sí tengo un enlace, pero no es un enlace específico, sino es un enlace general. Usted va a tener que ingresar ahí esto. El enlace es google.com, google.com, y ahí vamos a escribir simplemente would o to also, meaning, y vamos, eso nos va a salir todo. Lo pueden ver en inglés o en español. Ahora vamos a terminar con, con la transmisión, ¿ok? Voy a los micrófonos para despedirnos. Bye bye guys. Thank you for coming. I see you tomorrow. Okay, I see you tomorrow morning. Thank okay? you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you guys. Que dios los bendiga. Bye bye. Thank you. Thank you. you so i'm English. English right now. I can switch. You can switch. Okay. I can switch. You can switch. You can switch.